Mirá esta fugaceta que vamos a hacer en el día de hoy. Para la masa necesito 500 de harina, 300 de agua, 10 de levadura, un chorrito de aceite y 10 gramos de sal. Disuelvo la levadura con el agua, la sal y el aceite lo agrego en la harina. Le hago una masa convencional, la amaso hasta que quede lisa y la voy a dejar reposar por media hora. Corto en pluma medio kilo de cebolla, lo más finito posible, lo dejo en agua fría, lo voy enjuagando para quitar un poco el ácido. Un poco de aceite en una placa, divido la masa en dos, la primera la voy a estirar bien, bien finita hasta que llegue a los bordes. Agrego el jamón y la mozzarella cortado en tiritas y también le agrego cebolla, un poquito de orégano. La masa de arriba me voy a ayudar con un poquito de harina y palo de amasar para estirarlo. Pincho un poco para quitarle el aire y agrego un poquito de queso rallado, que es opcional. El resto de la cebolla con orégano, aceite con ajo. Horno bien fuerte por 20-25 minutos hasta que quede bien dorado. Y les puedo asegurar que van a comer la mejor fugazzeta rellena del mundo.